Damas y caballeros, ¿cómo estamos esta mañana? Muy buenos días, feliz martes, un martes de adrenalina para vivir con gran pasión y entusiasmo los retos de esta jornada laboral. Bienvenidos, esto es el epicentro de las noticias, las redes sociales. Hoy estamos a martes 18 de abril, usted y yo estamos esta mañana transitando en el día 108, faltan 257 días para que terminemos este año 2023. ¿Qué le parece si hoy martes, vamos con ánimo y con buena actitud? Las noticias, las principales de esta mañana: más de 2 toneladas de cocaína fueron localizados flotando en el mar de Italia. Además, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, califica como intromisión abusiva y prepotente este operativo que realizó la DEA de los Estados Unidos aquí en México sin avisar. También le voy a platicar, tras 6 años de ausencia, regresa a Yucatán el coloso laboratorio aéreo meteorológico de los Estados Unidos. Se trata de el Casa Huracanes. Pero antes vamos a conocer a detalle la información del clima, la información meteorológica. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. De este martes, porque en 24 horas tendremos un retorno del calor extremo aquí en Yucatán, con pronósticos que incluso podrían alcanzar o superar los 40 grados de temperatura a partir de mañana miércoles. Para hoy martes, el Servicio Meteorológico Nacional me informa que tendremos un ambiente fresco debido a estos efectos todavía del frente frío número 49 que comienza a alejarse. Existe la posibilidad de registrar algunas lluvias en el interior del estado, lo cual mantiene esta, llamemos, tregua al calor. Sin embargo, insisto, mañana miércoles el mercurio de nueva cuenta se dispara y podría alcanzar temperaturas extremadamente altas, casi llegando a los 40 grados de temperatura. Así que vamos a disfrutar este día agradable. Información local. Noticia desde Yucatán. Desde Yucatán, bueno, pues más de 30 metros de largo y 70 toneladas de peso descansan sobre las pistas del aeropuerto de Mérida. Se trata de un laboratorio aéreo conocido como el Casa Huracanes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que finalmente se encuentra aquí en Yucatán. Con 6 años de ausencia, este coloso avión llegó a Yucatán como parte de una misión para fomentar lo más importante, que es una cultura de protección ante estos fenómenos hidrometeorológicos como son los huracanes, los ciclones, que causan devastación y, por supuesto, la muerte. Este avión tipo Hércules, que atraviesa la fuerza devastadora de un huracán, aterrizó finalmente aquí en Yucatán y está tripulada por un escuadrón de meteorólogos de los Estados Unidos, y quienes llevan esta gran encomienda y tienen la misión de emitir información oportuna al momento, por supuesto, reportes meteorológicos que permitan alertar a la población sobre la peligrosidad de los huracanes, que, como usted sabe, a partir de este 1 de junio, este escuadrón inicia una nueva misión con el comienzo de la actividad ciclónica en el Océano Atlántico, con mayor riesgo para la península de Yucatán debido a nuestra ubicación geográfica. Noticia internacional relevante de hoy martes: más de 2 toneladas de cocaína fueron localizados flotando en el mar de Italia, siendo el decomiso más grande para la Guardia al incautar un cargamento que equivale a 400 millones de euros finalmente en el mercado. Este hallazgo, le platico, se produjo en las costas orientales de Sicilia cuando llevaron a cabo un operativo de vigilancia las aeronaves del Cuerpo de Seguridad y lograron identificar desde el aire numerosos paquetes blancos que estaban flotando atados a una red que flotaba en el mar. Las autoridades de Italia habían confirmado el día de ayer que estos paquetes contenían cocaína. En concreto, lo que se logró decomisar eran 70 fardos con casi 2.000 kilos de droga, según se informó el día de ayer. Noticia nacional relevante.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como intromisión abusiva y prepotente este operativo que realizó la DEA de los Estados Unidos para infiltrar al cártel de Sinaloa en nuestro país sin autorización de las autoridades mexicanas, que es lo que más ha enojado al gobierno mexicano. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos ahora contra varios supuestos cabecillas del cártel de Sinaloa, entre ellos 4 hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, por tráfico de fentanilo, incluso otro tipo de drogas. El mandatario mexicano López Obrador arremetió contra Estados Unidos ayer y advirtió que no pueden haber agentes extranjeros aquí en México cuando es una responsabilidad que cae en el ejército mexicano, en la Marina, en la Guardia Nacional, incluso en la propia Fiscalía General de la República, según enfatizó el mandatario mexicano, visiblemente enojado por esta intromisión del gobierno de Estados Unidos. Este martes hay información importante que en las redes sociales se mueve con tendencia. La imagen viral de hoy martes la vemos, por supuesto, juntos. Estábamos haciendo en asadito con mis amigos hasta que... Nos comió toda la comida. Como siempre, quiero compartirle para aquellos aficionados a la lectura el periódico digital de Eclipse Prensa, un periódico completamente gratuito que se encontrará todos los días a través del portal www.grupoeclipse.com.mx, que esta mañana de martes viene con 3 temas importantes y relevantes que usted podrá leer, insisto, a través de este portal de noticias www.grupoeclipse.com.mx. Eclipse Prensa, un periódico totalmente gratuito con información en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las 3 noticias más importantes que este martes le puedo compartir. El decreto de hoy: nada es imposible para el que cree y suda en conseguirlo. Esfuérzate en tus metas. Soy Antonio García y como cada mañana le agradezco esta enorme distinción. Son ustedes muy amables por regalarme esta oportunidad de informarles y en especial saludarles, y mayúsculo placer poder leer todos sus comentarios. Despido esta transmisión realizada a través de estas multiplataformas digitales de las redes sociales, como son los canales de YouTube, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en WhatsApp e Instagram. Usted lo sabe, nos vemos, nos escuchamos y nos leemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz martes! ¡Ánimo! ¡Buenos días!